Estos niños no están haciendo castillos en la arena. Buscan berberechos y chirlas para comer y vender. Restriegan las conchas con la arena para que queden pulidas y brillantes. Sus padres las venderán en el mercado para hacer collares y otros recuerdos para los turistas. Todavía no han perdido la risa infantil. Estamos en la Isla de Negros, una de las 2.000 habitadas del archipiélago de Filipinas. En este pequeño poblado de pescadores, los niños siguen la tradición de los padres y se echan cada día a pescar a la mar. En otros puntos de las islas filipinas, los niños bucean sin equipo protector. Lo que hacen en los arrecifes coralinos es empujar a los peces para que se introduzcan en las redes. Naturalmente, todos estos trabajos son peligrosos. Restan energía vital a los niños para ir al colegio o, en caso de que vayan, no aprovechan la enseñanza. En este poblado se vive sobre mínimos. Las chozas están hechas con hojas de palmera. Las mujeres utilizan el bambú como pinzas para la ropa. Beber agua de coco natural es una delicia, pero subirse al cocotero no es fácil. Este niño es ágil y delgado, pero no por ello deja de cortarse los pies y las manos con las afiladas hojas del árbol. Los hijos de los pescadores, cuando tienen más de 7 años, se hacen cada día a la mar. Tengo 12 años. En mi familia somos 5 hermanos. Cada día salgo 3 horas a pescar. Cuando sea mayor, quiero estudiar. Tengo 10 años. Somos 3 hermanos. Durante 3 horas al día trabajo como pescador para ayudar a mi familia. Pero cuando sea mayor, quiero estudiar. Ang edad ko, 9 años, anum kami ka mag-utod. Tengo 9 años y somos 6 hijos en mi familia. Cada día pesco de 5 a 7 de la mañana. Me gustaría mucho más ir a la escuela que pescar. Gusto ko mag-eskwela ko. Pescar en este mar bravío requiere un gran esfuerzo. Vistas desde la orilla, las rústicas embarcaciones parecen de una inquietante fragilidad. En Filipinas, la enseñanza es obligatoria y gratuita desde los 7 a los 13 años. Estos pequeños pescadores intentan ir a la escuela cada día a partir de las 9 de la mañana. Algunos días faltan a clase. Es tal el esfuerzo que requiere arrastrar la barca para entrar y salir del mar y recoger las redes que acaban sin ganas de estudiar. Para combatir el calor tropical que agobia ya a las 10 de la mañana, la madre les ofrece agua a menudo. Son tan pobres que aprovechan los frascos para beber. La Isla de Negros pertenece al grupo de Islas Bisayas, situadas en el centro del archipiélago de Filipinas. Negros es la isla del azúcar.
El sistema de explotación de la caña de azúcar está basado en la mano de obra de trabajadores temporales con sueldos de miseria. Familias enteras trabajan a destajo. Cobran por número de tallos plantados. Cada 10.000 puntas de caña de azúcar ganan 1.000 pesetas a repartir entre todas las familias que han intervenido. El gobierno filipino está haciendo un gran esfuerzo para controlar a través de sus trabajadores sociales que los niños trabajen solo los sábados y los domingos, para que el resto de la semana estén escolarizados. La tasa de alfabetización en Filipinas es del 94% de mujeres y el 95% de hombres. Barangay Kabug is an agricultural land, so most of the people are farmers. Esta es una tierra agrícola, por lo tanto, la mayoría son campesinos. Los padres trabajan en el campo con sus hijos porque apenas tienen dinero. No tienen ni lo básico para comer. Por lo tanto, los niños se ven obligados a trabajar para incrementar los ingresos. En las áreas rurales, el 68% de la población vive por debajo del índice de pobreza. Cortar caña de azúcar es un trabajo de gran dureza. Los niños hacen un notable esfuerzo para manejar el machete. Algunos padecen tuberculosis, desnutrición y dengue. En este cañaveral trabajan de 6 a 10 de la mañana. A partir de esa hora, el calor y la humedad tropical son insoportables. Terminan de trabajar deshidratados. Tengo 13 años y somos 4 hermanos. Mi padre trabaja con mi madre en los campos de caña. Somos muy pobres. A mí no me gusta trabajar en el campo, pero lo hago para ayudar a mis padres. Tengo 12 años. Estudio de lunes a viernes y trabajo en los campos de caña de azúcar el sábado y el domingo. Trabajo en el campo para ayudar a mis padres, pero no me gusta. En Filipinas, un 10% del presupuesto nacional se destina a educación, mientras que al pago de la deuda externa se destina un 30%. Un 90% de las escuelas son públicas. Algunas escuelas católicas ofrecen cursos de formación profesional que contribuyen a la inserción laboral de los jóvenes, sector clave en el futuro del país. El 45% de los filipinos tiene menos de 14 años. En esta guardería se da una educación alternativa encaminada a evitar el consumismo. Los pequeños construyen sus propios juguetes reciclados con chapas y botellas. Este tambor está hecho con un bote de leche. Las trompetas son de cartón. Para estimularles en lo que puede ser una futura salida laboral, juegan a comprar y vender en esta tienda denominada Sari Sari, donde se vende un poco de todo. Se ha hecho la reproducción de una vivienda típica filipina
para enseñar a los niños normas de convivencia y cómo deben cuidar la casa. En esta zona occidental de la isla de Negros, las casas están construidas con bambú, cartones, plásticos y sacos. Manos Unidas ha financiado la construcción de unas viviendas dignas para estas familias con 5 hijos por término medio. La mendicidad es la principal fuente de ingresos de la mayoría de los residentes. Algunos trabajan en las plantaciones de azúcar, otros conducen triciclos o son vendedores callejeros. La mayoría de estas familias tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Las viviendas se entregan en régimen de fondo rotativo que irán devolviendo a lo largo de 25 años. La mayoría no había tenido nunca un lugar privado para ducharse. Por desconocimiento, algunos pusieron las macetas en el inodoro. La isla de Negros está llena de rústicas viviendas que, como estos palafitos, desaparecen bajo el terrible empuje de los tifones. Estos niños tampoco están jugando a pescar. Entre la marea de desperdicios y basura, intentan sacar algún pececillo para mezclar con el arroz. El puerto de Bacolod, capital de la isla de Negros, tiene un intenso movimiento. 400 millones de niños trabajadores están siendo explotados en todo el mundo. En los últimos 50 años, afortunadamente, ha cambiado mucho la percepción en relación con los derechos de la infancia. De hecho, muchas empresas exportadoras están siendo sancionadas por aprovecharse del trabajo infantil explotado. Pero esto no es suficiente, porque hay muchos trabajos todavía que no son ni controlables ni cuantificables, como los trabajos, por ejemplo, que los niños desarrollan en la casa, en la calle, en el campo. Trabajos como los de estos niños que vienen aquí al puerto a esperar a los barcos de pasajeros que vienen desde Manila a la isla de Negros. Antes era fácil ver a los niños a la par de los estibadores descargar mercancía. En la actualidad solo tienen acceso a los barcos de pasajeros. Para ganarse unos cuantos pesos, los niños cargan con los pequeños bultos de los viajeros. En Bacolod, el tráfico es trepidante. Coches y triciclos se entrecruzan vertiginosamente. No faltan los famosos jimnis, producto de la imaginación y gusto por lo barroco de los filipinos. Del jeep original no queda más que el motor. Todo lo demás es pura artesanía. El jimny para en cualquier esquina y lleva a casi todos los destinos, incluido el Camino de la Libertad, que en este caso es una de las 2000 palabras castellanas que permanecen en el vocabulario filipino. En la ciudad, la marginación de los niños se convierte en mendicidad.
Esta mujer tiene 22 años. Su marido está inválido. Espera que alguien le dé una moneda o un trozo de pan. Su hijo parece aferrarse a la vida. Para ella no hay justicia social. Es una excluida. Esta niña tiene 12 años. Alternativamente, mendiga, vende ajos o bolsas de plástico a 2 pesos, unas 8 pesetas. Con dificultad consigue vender alguna. Marlon Pamplona no tiene tiempo para ir a la escuela. A sus 12 años trabaja todo el día para ganar 25 pesos, unas 100 pesetas. Lo que gana es para comer. Su madre le abandonó y vive con su padre, que es carpintero. Ayuda con su mísero salario a la manutención de sus 7 hermanos. No tiene tan siquiera dinero para comprarse unas zapatillas de plástico que le protejan los pies de los pedales. El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas ha ideado un proyecto de escuelas itinerantes que acerca la educación básica a niños de edades comprendidas entre los 7 y los 15 años que trabajan en las calles de la ciudad. El fin último del proyecto es prevenir la explotación infantil y la delincuencia. Dos veces al mes, una trabajadora social visita en su domicilio a Marlon Reyes, que, inducido por unos amigos, se metió por una ventana y robó en un comercio. This is a case of a 14-year-old boy who was charged with minor offense, which is theft, and he was detained for 3 months in jail before our knowledge. Este niño tiene 14 años y fue detenido por robar. Sin nuestro conocimiento, fue llevado a la cárcel, donde permaneció 3 meses. Cuando nos enteramos del caso, hicimos todas las gestiones para que el niño fuera liberado y encomendado a su propia familia. La sentencia quedará postergada hasta que tenga 20 años. Solo si vuelve a delinquir, regresará a la cárcel. La extrema pobreza a orillas del mar o en el campo no es tan sórdida como en los suburbios de la gran ciudad. En el basurero de Payatas viven 4.000 familias de los desechos de los 13 millones de habitantes de Manila y sus alrededores. Más de 20.000 personas viven junto al basurero, algunos sobre los propios desperdicios. Si la televisión transmitiera el olor, a la aspereza de estas imágenes se uniría el hedor insoportable del estercolero. Un olor que se impregna en la piel, por más que esta madre, carente de agua, restriegue a su hijo.
Estos niños se refrescan, aunque sea en un charco, para combatir el pegajoso calor tropical. Se supone que en Manila y su periferia hay unos 12.000 niños que trepan por estas montañas de basura buscando algún desperdicio útil. Todos estos niños tienen en sus rostros las huellas de la miseria más absoluta. De todos los trabajos que un niño puede desarrollar, el de basurero es el que le estigmatiza más socialmente. Aparte de que es un trabajo deshumanizado y, por supuesto, antihigiénico. Casi todos tienen enfermedades, fundamentalmente de la piel, hongos, parásitos. También a veces cuando están escarbando con sus manitas se cortan con objetos metálicos y pueden contraer el tétanos. Igualmente, cuando cargan sobre sus frágiles espaldas con los sacos, esto evidentemente influye en su posterior desarrollo y crecimiento. Cuando se hacen adultos, son más delgados y débiles en general. Las hermanas de la cuesta, procedentes de Iloilo, no tuvieron más alternativa que vivir en el basurero cuando llegaron a Manila en busca de mejor vida. Son beneficiarias del proyecto de Manos Unidas sobre fondos rotativos para mujeres emprendedoras. Las hermanas de la cuesta obtuvieron un pequeño crédito de 16.000 pesetas sin interés. Con ese dinero pusieron un tenderete de basura en la calle. Con el tiempo compraron el almacén de chatarra y se convirtieron en intermediarias. Tengo 46 años. Trabajé hasta los 25 en una factoría de ropa de Iloilo, donde ganaba 600 pesetas al día por controlar a destajo la calidad de los vestidos. Tras toda una vida de trabajo en el basurero, he pagado los estudios de mis 5 hijos, 3 de los cuales están en la universidad. Ros de la Cuesta, de 32 años, ha abierto en el propio barrio de Payatas un sarisari, o pequeña tienda de ultramarinos. Entre ambas han comprado un jimny que tienen en alquiler. Aquí trabaja y vive el niño Fred Perial. El niño chatarrero separa las latas de las botellas de bebida. Duerme en un altillo del propio almacén para evitar que le muerdan las ratas que abundan en el basurero. La madre de Fred es una sastra viuda que no puede sacar adelante a sus otros 5 hijos. Fred es tímido e introvertido. Trabaja bajo el sol por 400 pesetas al día y 3 platos de arroz. Denota que se avergüenza del trabajo que desempeña. Tiene una relación ambivalente con su progenitora sobre la que proyecta su frustración. Fred tiene arraigado ese sentimiento que tienen los filipinos de que el hermano mayor es responsable de los pequeños.
Con su trabajo, contribuye a que sus hermanos menores puedan ir al colegio sin trabajar en el basurero. En Payatas funciona un centro de apoyo donde se ayuda a estudiar a los niños que trabajan en el basurero, ya que en la escuela no están en igualdad de condiciones con los que no trabajan. Joseph de la Cruz es el típico niño que se siente avergonzado de su trabajo de recolector de basura. Cuando quisimos entrevistarle, apenas pudo esbozar palabra. Su madre, Charlene de la Cruz, va con él los sábados al centro para realizar trabajo voluntario. Al empezar a expresarse, enumeró los días de la semana en castellano y el horario en inglés, que entremezcla con su lengua el tagalo. Hanap buhay po mula Lunes, Huwebes, Sabado, Linggo. Nasa damsait po kami from 6 o'clock ng umaga hanggang minsan aabot ng alas 7 ng gabi. Colaboro con mi trabajo para agradecer que mis hijos han recibido uniformes, bolígrafos, matrícula y comida gratis. Charlene trabaja todos los días, incluido el domingo, con sus dos hijos en el basurero. Catherine tiene 12 años y su hermano Joseph, 14. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 9, remueven incansables los desperdicios antes de irse a la escuela. Cuando hay mucha gente, tienen que trabajar por la noche para evitar la competencia. La madre permanece en el basurero todo el día porque con el trabajo de los tres apenas consiguen entre 200 y 300 pesetas, lo que apenas les llega para comer. Joseph participó en la marcha contra el trabajo esclavo de los niños que partió de Manila en enero de 1998. Pasay es un populoso barrio de Manila en el que viven personas de economía precaria. Adolescentes conductores de triciclos. Niños que deambulan por las calles y duermen en ellas. En el mercado de Pasay, los niños venden verduras y ayudan a sus familiares en los puestos. En este barrio, la Fundación Pangarap ha creado un refugio para mejorar las condiciones de vida de los niños de la calle. Jerón Bonina, de 20 años, pasó por este centro. De pequeño, trabajó en una mina de oro. Su padre, alcohólico, pegaba a toda la familia. En este albergue estudió técnica de reparación de aparatos de aire acondicionado. Los domingos viene al centro para saludar a los amigos y jugar al baloncesto.
Hoy es un día de ocio. Los adolescentes cuidan su imagen y se cortan el pelo a la última moda. En este refugio, financiado por Manos Unidas, los niños pueden entrar y salir libremente. No es un reformatorio, sino un lugar de acogida que ofrece las cosas elementales de las que carecen, como un chorro de agua para poder asearse. La mayoría no tiene padres o han sido maltratados por sus familiares. Hay excepciones conmovedoras. Y Megalano visita todos los domingos a sus hijos Alvin, de 14 años, y Arthur, de 17, acogidos en la residencia hasta que puedan valerse por sí mismos. Y Megalano fue abandonada por su marido. No puede convivir con sus hijos porque trabaja como empleada doméstica interna por 6.000 pesetas al mes. Los hermanos Galano tienen un problema familiar económico, pero no les falta, al menos, el cariño de su madre. La mayoría tiene dramáticos recuerdos de su infancia. Kurt, de 11 años, es hijo de filipina y americano. Sufrió de pequeño el rechazo social por su mestizaje. Fue adoptado de manera informal, no legalmente, por una pareja que le maltrató. Vivió en la calle y sufrió abusos sexuales. Recaló en el mercado de Pasay, donde una mujer que lo encontró medio moribundo decidió llevarle al refugio. Aquí podemos ver, ¿no?, estas marcas de este abuso en su cuello, también aquí en, ¿no?, su cabeza, ¿no? Tenía problemas con ellos, ¿no?, porque según él robaba dinero de su familia, ¿no? También cuando no hace su trabajo de la casa, le abusaba físicamente. Es muy común con los niños que vivían en las calles de tener esas relaciones sexuales con homosexuales para tener dinero para vivir en las calles, ¿no?, para sobrevivir. Se atienden las necesidades básicas de los niños. Muchos llegan con heridas, los dientes partidos o deteriorados. Otros anémicos porque han sobrevivido vendiendo su propia sangre. Adquieren nociones elementales de aritmética y escritura. En cuanto reciben apoyo, son capaces de pasar del suburbio al ordenador. El psicólogo del centro les pide que realicen dibujos y expliquen el significado en relación con la familia. Rayman es un niño lleno de miedo e inseguridad. Recuerda constantemente cuando su madre perdió las piernas. El círculo amarillo de Rommel recuerda los días felices cuando su madre estaba todavía viva. El azul representa cuando murió su progenitora. El negro, cuando se casó su padre con una mujer que no le quería y le pegaba. Se les ve encogidos psicológica y físicamente.
se esconden en sus camisetas y se protegen del exterior. Elpidio es el típico niño triste debido al maltrato físico. Su padre le pegaba con una vara de bambú. No mira a los ojos y está ensimismado. Jimmy tampoco mira a los ojos. También es huérfano de madre. Recuerda cuando solo tomaba agua por la noche o arroz blanco con sal. Reconoce que el pegamento que inhalaba le daba dolor de cabeza, pero también fuerzas para robar en el mercado y poder comer algo. La filosofía del centro Pangarap es que los niños no son el problema, obviamente, pero constituyen un importante problema. En Manila hay entre 75.000 y 80.000 niños de la calle, que viven debajo de los puentes y en los parques. Estos niños viven y algunos también mueren en las calles, víctima de las redes del narcotráfico y algunos incluso de la policía. Estos niños están carentes de las cosas más fundamentales, de ropa, comida y, por supuesto, un lugar donde dormir. Para sobrevivir practican la mendicidad, los pequeños hurtos y la drogadicción. En un día lluvioso como hoy, ellos van a dormir aquí, en este camión que han habilitado. Abandonaron sus casas entre los 7 y los 9 años y tampoco quieren integrarse en ninguna institución que pueda ayudarles. El centro Pangarap tiene dos educadores de calle que trabajan por la tarde-noche. Informan a los niños sobre los efectos de las drogas y del SIDA. Intentan alfabetizarles y hacerles conscientes de la protección legal a la que tienen derecho como niños que son. Podría ser un juego si no supiéramos que el pegamento amarillo acabará por deteriorar sus cerebros. Michelle, de 17 años, inhala constantemente pegamento. Su mirada está perdida. A ratos se ocultan de la cámara. Felipe y Marisel, con apenas 13 años, forman pareja. Cristian, de 12 años, es el más afectado de todos. Resulta estremecedor observar cómo pierde la consciencia. El pequeño Lionel, que está sucio, harapiento y tiene un fuerte golpe en el ojo, es la imagen misma de la exclusión social. Cabría preguntarse qué enfermedad tiene esta sociedad que permite que unos niños lleguen a este grado de desestructuración física y social. Pese a la marginación e indigencia, también tienen sus instantes de satisfacción. Marisel ha conseguido algo de dinero para rescatar la radio que tenía empeñada por 400 pesetas. En la década de los 80, unos 6.000 soldados americanos pasaron por la base naval de Olongapo, a 135 kilómetros de Manila. La pequeña ciudad se convirtió en un prostíbulo al aire libre. Unas 16.000 mujeres fueron inducidas y muchas veces forzadas a la prostitución.
La pobreza de los filipinos hizo de Manila y sus alrededores el paraíso de los pedófilos, que por un dólar, apenas 200 pesetas, mantenían contactos sexuales con niñas y niños. Estas niñas, que aparentemente podrían parecer estudiantes repasando la lección en la terraza de su casa, son todas ellas víctimas de la violencia sexual. Algunas han sido violadas por su padre, el hermano, un tío, el vecino. Todas ellas han sido violentadas en su infancia, a una edad tan corta como pueden ustedes observar, 6 o 7 años. Otras han sido maltratadas, golpeadas hasta la muerte. Todas ellas han sido víctimas de los pedófilos internacionales que se benefician de la prostitución infantil en los países pobres. La Fundación Preda acoge a víctimas de la explotación sexual en todas sus variantes. Estas niñas han dejado de utilizar el bikini de conejito de Playboy con el que seducían a los clientes. Ahora interpretan bailes tradicionales de su país. Desde 1971, el sacerdote irlandés Sheikh Cullen lucha contra el tráfico sexual de niños. El negocio de la prostitución existe con la complicidad de los políticos locales que dan licencias a los clubs y bares donde se prostituye a las niñas. Utiliza Internet para alertar a las policías internacionales sobre los pedófilos que intercambian pornografía infantil. Denuncia que las menores puedan anunciarse en Internet para intercambiar correspondencia con extranjeros. Esto facilita que los pedófilos entren en contacto con sus futuras víctimas. This is Honey Lane, and she's on display here. Esta niña es Honey Lane. Está en la pantalla preparada para la venta. Tiene 13 años. Okay, so this is what we're trying to stop, because they become children and prostituted. Esto es lo que intentamos combatir, ya que las niñas acaban prostituyéndose. Se trafica con ellas en Europa en los bares de copas. Nightclubs there. Okay, so, and she writes here. She says she's a high school student. Aquí ha escrito que es una estudiante residente en un lugar de Filipinas. Desea intercambiar correspondencia con hombres de 18 a 30 años. Esta es la manera en la que se presentan. Por supuesto, las niñas son inocentes. Creen que simplemente van a mantener correspondencia con amigos extranjeros. Pero los pedófilos hacen así los contactos, a través de cartas y de Internet. Vienen a visitarlas y las prostituyen. Al japonés Maruyama se le confiscó abundante material pornográfico. Fue detenido cuando abusaba de una niña de 10 años. Este es el señor Maruyama, sospechoso de pedofilia. Abusó de muchos niños. Parte de este abuso consistió en atar a sus víctimas y fotografiarlas para vender pornografía infantil. Cuando fue detenido, se le confiscaron estas fotografías. El mes pasado estuve en una conferencia internacional y uno de los investigadores expertos en Internet me dijo que entró en una página web y encontró que un pedófilo enviaba estas fotografías. No sabemos cómo las consiguió. Seguramente Maruyama debió venderlas a muchos pedófilos.
Son niñas de apenas 8 o 9 años. Estas concretamente tienen 5 o 6. Son casi bebés. Esta niña solo tiene 11 años. Maruyama fue condenado a 42 años de cárcel. Thank you very, very much. Okay, very good. Ha conseguido que se procese extraterritorialmente a pedófilos y pederastas de distintos países europeos, condenados en Alemania, Holanda e Inglaterra. Estos son algunos de los casos declarados culpables. Brett Tyler, pederasta británico de 32 años, abusó de un niño de 9 años al que asesinó después. Steve Roy Mitchell, pederasta de 44 años, detenido por abusar de dos niños de 4 y 8 años. Durante el juicio se supo que había sido deportado de Filipinas en 1990 por abusar de 6 menores. No se sabe cómo pudo entrar de nuevo en Filipinas. Michael Clark, 50 años, organizador de viajes turísticos sexuales, condenado a 16 años de cárcel. Hans Rudolf, suizo, detenido en 1996 por regentar un bar en el que se prostituía a menores. La pequeña Gloria, de 13 años, fue encadenada por su madre para que no testificara contra el australiano Victor Fitzgerald, primer extranjero condenado en Filipinas por la Ley de Protección a la Infancia. La Fundación Preda dirigió la investigación. Fitzgerald, de 66 años, era sospechoso de abusar de menores que le llevaban a su yate. El caso más patético fue el de la niña Rosario Bulayot, de 12 años de edad. El pedófilo austríaco Stephen Ritter introdujo en su vagina un aparato mecánico que, al romperse, le provocó una gravísima infección que produjo su muerte. Cada aniversario de la muerte se organiza una procesión al cementerio. Sobre su lápida ponen velas y dejan flores las niñas de la fundación que consiguieron escapar del sórdido mundo de la prostitución infantil. A los 7 años, Marlin cayó en manos de un pedófilo alemán. El padre Shea se interesó por su caso y planificó cómo la niña podía testimoniar en Alemania. Fueron juntos y ganaron el caso. Marlin tiene ahora 18 años y continúa en terapia. Cuando tenía 7 años me violó mi padre. Se lo dije a mi madre, pero no me creyó. Opté entonces por irme de casa. Decidí prostituirme para destruirme, porque pensaba que nadie se preocupaba por mí ni por mi futuro. Y me preguntaba cómo podría vivir sin mis padres. Ahora es una activista de los derechos de la infancia. Shay Cullen emplea las marionetas como terapia. Sabe que mediante un personaje interpuesto se pueden verbalizar historias jamás contadas. La risa tiene un gran valor terapéutico. Thank you.
Una terapia más revulsiva es la que induce a las niñas a llorar, proyectar el dolor y sacar lo que silenciaron durante años. Oír el grito desgarrador de las niñas es estremecedor. Cuando hablan, repiten frases entrecortadas como: no me gusta, quiero morirme, no tengo a nadie. A veces, refiriéndose a la madre, exclaman: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste que me hicieran esto? No soy nadie para ti. La súplica más repetida dirigida a sus violadores es: déjame marchar, no me gusta, no quiero más, no quiero. May nagdala po sa akin na isang madre. Kinuha niya po ako dun sa bahay namin. Emily tiene ahora 16 años y todavía está en terapia. No recuerda a su madre. Fue criada por la abuela paterna, a quien no contó por temor a no ser creída que su tío la violó a los 7 años. Fue forzada por su padre a los 11. Vivió en un clima de terror e intimidaciones hasta que fue enviada a Preda a los 15 años. Al principio no podía dormir y miraba con ojos de animal acosado. Ahora estudia. De mayor, quiere ser abogada para defender a los niños maltratados. Emily al fin sonríe.